y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy vamos a comentar un artículo en el que vamos a hablar de una entrada descubierta para acceder al reino de Agartha. Documentos ultrasecretos alemanes así lo confirman. El mayor secreto de la Antártida, el acceso a Agartha, la Tierra Hueca. Fuente Disclosure TV. Espero que os guste y nos vemos al final del vídeo. ¡Empezamos! El mayor secreto de la Antártida, el acceso a Agartha, la Tierra Hueca. Agartha, un mundo subterráneo dentro de nuestro planeta, confirmado por los mapas y documentos nazis de alto secreto. Nosotros, los humanos, sabemos mucho sobre la superficie de la Tierra. Hemos perforado las plataformas petrolíferas. Lo hemos mapeado y lo hemos estudiado tantas veces que podemos averiguar casi cualquier cosa sobre la Tierra desde alguna base de datos. Sin embargo, sabemos muy poco sobre el interior de la Tierra, un hecho que los nazis piensan que tienen una ventaja. Mapa de Neues Van Land. Recientemente se descubrieron mapas nazis que plantearon preguntas sobre si la Tierra está parcialmente hueca y habitada por formas de vida que nunca hubiéramos visto. Incluso, hay historias de estos nazis que exploraron las regiones polares de la Tierra e incluso llegaron a crear bases secretas en la Antártida. Mapas imperiales alemanes de la Tierra Hueca. Traducción. Mapas para el paso de las profundidades de los mares. Úselo solo durante las maniobras. Instrucciones para pasar espacios y corredores para el viaje a Agartha. Más allá de los nazis, muchos otros investigadores han descubierto y publicado material en relación con la operación High Jump y sobre los viajes del almirante Wirth, en los que se cree que las aeronaves y ovnis tecnológicamente avanzados eran vistos volando alrededor e incluso de forma peligrosa, agresivamente con ellos. Además, un mapa de alto secreto encontrado en un submarino muestra muchos pasajes secretos que fueron utilizados por los submarinos para explorar regiones subterráneas desconocidas y misteriosas. Todos estos mapas indicaron que el centro de la Tierra es hueco, pero ¿por qué los nazis han mantenido esto en secreto durante tanto tiempo? Tal hecho sería de gran expectación para la humanidad si se demostrara que es cierto. Este es un primer plano del documento que nos muestra el sello NS y consejos sobre cómo trabajar con él. Traducción. Después de regresar de la tarea de entrega en el departamento secreto, en caso de peligro, destruir primero. Impreso para la Marina de Guerra Militar en una edición de 1300 ejemplares en el laboratorio especial de Katzendajo, enero de 1944. Quizás todo esto era simplemente un esquema de propaganda hecho para la guerra. Después de todo, los nazis querían establecerse como una raza maestra y hacer que pareciera que tenían acceso a túneles subterráneos de submarinos y que podían comunicarse con cosas sobrenaturales, como los ovnis, lo que los haría parecer muy dominantes si esos submarinos iban a ser capturados por el enemigo. Este mapa nos muestra el continente principal del hemisferio llamado Liberia. El océano principal aquí también es otra vez el océano de Valkarian. En la parte inferior del mapa se representa la ciudad de Shambhala. Los monjes tibetanos creen que la ciudad de Shambhala no está en nuestra superficie sino en el interior de la Tierra. Este mapa de la Tierra interna nos muestra la posición actual de Shambhala, confirmando la existencia real de este lugar mítico. O tal vez los nazis querían mantener esta información en secreto en caso de que alguna vez necesiten utilizarla para las necesidades militares en el futuro. Piénsalo. Tener acceso a túneles subterráneos secretos podría conducir a un viaje más eficiente y seguro sobre las aguas enemigas. Esta es una carta de un tripulante alemán de un submarino de la clase U-209. Él dice en la carta que el U-209, comandado por Heinrich Broda, llegó a la Tierra interna de Agartha y que no regresarían. Traducción. Querido viejo camarada, este mensaje será una sorpresa para ti. El submarino U-209 lo hizo, la Tierra es hueca. El doctor Haushofer y Hess tenían razón. Todo el equipo está bien, pero no pueden regresar. No somos prisioneros. Estoy seguro de que este mensaje llegará
Es el último contacto con el U-209. Nos encontraremos de nuevo con un camarada. Me preocupan las personas que tienen que vivir en la superficie, ya que el Führer se fue. Dios bendiga nuestra Alemania, siempre con saludos cordiales. Karl Unger. Ya sea que la Tierra sea hueca o no, los nazis nos han dejado un gran rompecabezas por resolver. Con suerte, algún día tomaremos un viaje al centro de la Tierra y lo averiguaremos. Hola de nuevo. No me voy a alargar mucho con nombres y cifras porque nos perderíamos en los detalles. Básicamente, todas las religiones del mundo nos hablan de ciudades intraterrenas donde habitaban los dioses. Además de otras muchas culturas, donde nos hablan de grandes redes de túneles que circundan todo el planeta. A partir de aquí, vamos a hablar de dónde sale esta información. La zona de Nueva Suabia, que es el nombre cartográfico que se le da a un área de la Antártida, que es administrada a día de hoy como territorio dependiente de Noruega, en virtud del sistema del Tratado Antártico. Nueva Alemania fue explorada por Suabia a principios de 1939 y lleva el nombre del barco de esa expedición, el Schwabenland, que lleva el nombre de la región Alemania de Suabia. La primera expedición alemana a la Antártida fue la expedición de Gauss de 1901 a 1903, es decir, que las sociedades secretas alemanas ya se establecieron en esta región antes de estos grandes conflictos mundiales, pero se aprovecharon de toda la maquinaria militar para asentar sus bases en esta zona, además de sembrar grandes áreas con banderas y carteles reclamando esta zona para Alemania. Eran sociedades secretas que se aprovecharon de todos los recursos de la industria militar: barcos, submarinos, materiales, aviones, científicos, mano de obra, para crear estas grandes bases bajo la tierra de la Antártida. El periodista ruso Nikolai Subotoin analiza unos documentos de la KGB de una carpeta pública llamada Orión, en la cual se informa de las actividades alemanas en la Antártida, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. En ella se encontraron unos mapas y documentación con información sobre un corredor al mundo interior de Agartha. En un mapa se encontró un continente llamado Asgard, en el cual, en su centro, se ubica la ciudad de los Ases. Y en el otro mapa se encuentra un continente llamado Liberia, con una ciudad llamada Shambhala, ciudad de los dioses. Hemos de recordar que los monjes tibetanos todavía dicen que la ciudad de Shambhala realmente existe, pero en el interior de la Tierra. Este mapa nos confirmaría que Shambhala es una ciudad real de la Tierra interna. En este siguiente mapa podemos observar cómo se describe un camino submarino que nos incluye una carta detallada con instrucciones sobre cómo llegar al mundo interior de Agartha, utilizando un submarino. Según los investigadores, los gobiernos de los Estados Unidos y la Unión Soviética han sabido de la entrada secreta de Agartha al interior de la Tierra y de sus habitantes, así como de las bases clandestinas secretas alemanas durante más de 40 años. Pero no saben cómo manejarlo y han reprimido la verdad. A día de hoy, estas bases subterráneas alemanas aún existen y están en funcionamiento. La existencia de acceso de la ciudad de Agartha y la ciudad encontrada por debajo de la corteza de hielo de una antigua civilización con una tecnología que no supera podría ser la excusa para que los líderes mundiales y políticos visitaran la Antártica. Antes de todo, como vimos en la segunda parte de este vídeo, las imágenes de la Antártida están descaradamente manipuladas y ofuscadas de manera muy intencionada. Vamos a dar por finalizado este vídeo y nos vemos en el próximo videoprograma. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Os dejo a continuación varios canales sugeridos en los que voy a colaborar próximamente. Un fuerte abrazo y hasta pronto, chao.
El canal Verdad Oculta de mi amigo Nacho, que toca temas muy interesantes y de actualidad. El canal En Busca de la Verdad de mi amigo Rafa Fernández, el cual podréis ver que es una persona que toca el misterio con mucha seriedad y rigurosidad. El canal El Universo por Descubrir de mi amigo Sergio Ruiz, el cual es miembro de MUFON, teniendo acceso a la información más reciente del fenómeno OVNI. Y por último, el canal de YouTube El Sendero Oculto, que toca algunos temas similares pero desde otros puntos de vista totalmente distintos. Espero que estos canales sugeridos os gusten, ya que tocan los mismos temas desde diferentes puntos de vista. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.